Y hola, ¿qué tal amigos del Pixel? Bienvenidos a esto que es Tierra Media. Bueno, la Tierra Media, Sombras de Mordor, ya me estoy ahí cuatrapeando. Pero la verdad es que estoy muy contento de presentarles este juegazo. Tiene pocos días de haber empezado, así que vamos a empezar una partida. Ya estuve más o menos, ahí se dan cuenta quién es ese cabrón. El de ¡quiero chupe! ¡Quiero! Y más adelante ustedes lo van a ver, así que vamos a empezar con algo nuevo. Pero que ustedes se den una idea de cómo va a empezar. A mí lo que me encantó, la verdad es que estoy encantadísimo, es que tenga actores de doblaje latinos, o sea, mexicanos pues. Y que la gran mayoría, algunos ya los conozco en persona, tuve el agrado de conocerlos en alguna convención. Fue una recaudación de fondos para un actor de doblaje, que fue para apoyar a Luis Alfonso Padilla, que estaba padeciendo creo cáncer y creo que lamentablemente falleció. Pero él hacía la voz del hermano de... Ay, ¿cómo se llamaba esta caricatura? Creo que era un tipo que era como un gato mitad hombre. Ay, ¿cómo se llamaba esta caricatura? No recuerdo ahorita bien el nombre, si me ahorita más adelante me acuerdo ya se los diré. Bueno, este actor de doblaje hacía el hermano de este otro personaje. Creo que se llamaba... Ay, maldita sea, no me acuerdo. Ay, no, creo que ahorita no doy. Pero bueno, vamos a darle a esto que es el jueguito. La verdad está excelentísimo. Cómprenlo en Steam. Vale muchísimo la pena comprarlo. Yo la verdad quise agregarle un pack de textura en HD, pero no me dejó la cosa esta. Y así es que, amigos del Pixel, la verdad no recuerdo, pero el tipo tenía una espadota. Y creo que estaban buscando los fragmentos de una esfera, bueno, una como cristal, un diamante así. Y se supone que ese fragmento de ese cristal se supone que le da cierto poder a estos monstruos. Entonces ahorita no recuerdo cómo se llama este anime. Pero así que bueno, vamos a darle a este jueguito porque es lo más importante. Vamos a empezar con modo historia. No sé cómo sean los otros. Uy. En la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. Fue aquí, en el Monte del Destino, donde el señor oscuro Sauron fue derrotado por una última alianza de hombres y elfos. Fue aquí durante 2500 años donde montaron guardia los montaraces de Gondor frente a una amenaza prácticamente olvidada. Y mientras se debilitaba la fuerza de Gondor, el poder y la malicia de Sauron crecían en las sombras. Él ha vuelto a Mordor. La llama y la sombra cayeron sobre la Tierra Media. Y ningún hombre mortal puede interponerse. Una manera perfecta de matar gallinas. No deseo lastimarte. Se necesita más que eso. Dirhael, el asesino de gallinas. Vamos. Ven. Muéstrale a tu padre lo que sabes. Uy, está muy bueno, está muy bueno. Se dan cuenta ahí, el que es la voz del hijo es Lalo Garza. Quien no sepa es el que hace la voz de Josh, de Drake y Josh, que hace la voz de Krillin, que hace la voz de... ¿Cómo se llama este del...? Tu enemigo no va a ser siempre lo que aparenta. El de Naruto, ¿cómo se llama este que es como de arena? Gaara del desierto, Gaara, sí es cierto.
Y a este tipo, a este Lalo Garza, yo lo conocí en esa convención. Muy buena persona, la verdad es que... Buena persona, muy profesional. La verdad es que yo estoy así como que el día que lo conocí dije, güey, qué pedo. O sea, es otro pedo este cabrón. Y no, a toda madre, la verdad, en serio. Y el otro, el del padre, bueno, el que somos ahorita, Talion, este... Se supone es el que hace la voz del hermano de iCarly. Pero no recuerdo cómo se llama este actor. Así que vamos a darle a lo que nos truje, chencha. Si se dan cuenta, las texturas se ven muy bien. Y yo había querido ponerlo en ultra, pero el juego se me laguea, se me traba. Entonces tuve que dejarlo en gráficos en alto. Calma, hijo. Aún no eres soldado. Y lo bueno de este juego es que es muy interactivo. Aquí los urcus o estas madres, o cómo se llama, orcos, o no sé, tienen un nombre diferente a los orcos. Se supone que son más desgraciados que los orcos. Pero está muy bueno, la verdad es que vale muchísimo la pena que lo compren. Y aquí ninguno de estos monos se repiten en el juego. La verdad es que lo he estado checando y ninguno se repite. Incluso si te llegan a matar aquí a estos mismos pobres diablos, son los orcos más fuertes que hemos visto en la vida. No son orcos, son urcos. Uruks. Ah, sí, cierto. Uruks. Busca a tu madre. Encuentra a tu madre y protégela. Yo iré detrás de ti. Estoy muerto. Fuiste apartado de la muerte. Y les digo, lo quise poner en calidad ultra y se me moría el juego. Pero hay una textura de adición, eso lo saqué en otra página. Luego les diré dónde. Pero la verdad es que está muy fregón este jueguito. Es precioso. ¿De dónde lo sacaste? Todavía me quedan amigos en Gondor. ¿Hablaste con mi padre? Así es. Y sigue igual que siempre, muy testarudo. Yo digo que vayamos. Dirjael no va a venir de buena gana. Debe haber una vida mejor que esta. Ahora no. Pero pronto. Estoy cansada de esconderme aquí, Talion. Ambos moriremos. Vamos. Ya
Así es, amiguitos del Pixel, seguimos en esto. No te muevas, abriré paso. Son demasiados. El sigilo es mi única ventaja. Y es, por ejemplo, si este me llegase a matar en el juego, le aumentan el rango a capitán y hay que ir a matar y todo el show. Un poco complicado, ¿ven? Pero está muy bueno. Eso, maldito. Muere, muere, muere. Vamos con el otro. Este baboso está por aquí. Uy. Baja esa espada, Muntaraz. ¡Galeon! ¡La mano negra lo quiere vivo! ¡Dioras! ¡Tómala! Regresa a mí, señor elfo. ¿Dónde estamos? Velo tú mismo. ¿Me crees? ¿Qué me pasó? Te desterraron de la muerte. Vagas entre mundos de la luz y las tinieblas. Una maldición nos mantiene atados dentro de alma. Si eso es cierto, ¿cómo rompemos esa maldición? Encontrando a quien la lanzó. La mano negra de Sauron. Esto me parece familiar. Wow. Talion mató a un noble, Yoret. Su vida está ahora en manos de... Wow. Padre, si entregas a... Qué magnífico juego, la verdad. Voy a jurar que maté al señor Asgon cuando me atacó. La vida de ambos será sacrificada a Gondor. Está bien de pocas bolas este juego, la verdad es que... Tiene mucho que ver a la historia del Señor de los Anillos. Tiene como que es una parte de dentro de toda esta como que saga que han sacado. Y eso es lo más interesante. Por los que han visto las películas, que han sido grandes producciones. Yo prefiero como que los libros, porque dicen que están más completos. Yo no he tenido la oportunidad de leer uno, lamentablemente. Creo que nada más llegué a leer el primero hace mucho tiempo.
Pero sí, más o menos tenemos noción de lo que ha pasado dentro de todo este rollito. Así que vamos a movernos. Y tiene como una mezcla de Assassin's Creed. Así que dejamos a uno vivo en Arcos, ¿eh? Ahora mismo arreglo eso. Su chongo de cebabos. Ya va a empezar lo bueno, amigos del Pixel. Uy. Vas a sufrir por lo que hiciste. Vamos a aturdirlo. Vamos. Creo que también tenemos la posibilidad de interrogar a estos monos y sacar información de los capitanes, de los Uruks y todo ese show. Poder de Ghost Rider. ¿Qué sabes de la mano negra de Sauron? Es un demonio. Un ser de puro aire. En paz. Un esclavo que tuve. Jura que luchó con él. Lo vendí por un barril de grog. Aquí, el esclavista. Y bueno, estos son los capitanes de Sauron. Así que tenemos que irlos desbloqueando con la información que saquemos de estos tipos. Y seleccionarlos como, se puede decir, como nuestra misión. Nos dice más o menos qué poder tiene, dónde lo podemos localizar. Nos dice también qué es nuestro objetivo. No está muy lejos. Ahí es a donde tenemos que ir. Si es que puedes confiar en un orco. No es cuestión de confianza. Sus pensamientos no mienten. Y tenemos que ir liberando a esclavos y chunches así. Y nos dice los tutoriales, nos dice más o menos a qué distancia están estos tipos. El mundo cambió. Nada tiene sentido. Así que hay que tener un poco más de... Así es como va a ser. El futuro y el pasado están encadenados. Hay que tener cuidadín con estos tipos. Y yo no lo recuerdo. Vamos. Puede que encontremos respuestas en su mente. Por ejemplo, ahí va uno que nos dice información de otros. Así que nos va a servir de mucho. Yo creo que vamos a ir a esta torre a desbloquearla para tener ese punto de control. Además hay que tener cuidado de estos babos, porque no tienen muy buena vista, pero sí muy buen olfato. Es increíble que nos hagan estar aquí. Entonces hay que tener cuidadín. Deja de quejarte de una vez. ¡Qué aburrimiento! Hay que tener un poco de precaución, porque de que se te deja ir uno, valió grillo, y se dejan ir todos, así tal cual. Entonces es mejor como que... Por aquí hay un arquero. Cuando arrastré los esclavos al campamento para el cocinero.
Y lo que me gusta son las... A mí lo que me encantó fue la participación de muchos de los actores de doblaje. La patrulla, yo son muchísimos, muchísimos, arbustos, en serio. Pero y... no hay rastro de esa criatura que estuvo merodeando por aquí. Ay, súbete, 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 que te van a ver, te van a ver. Oye, cuéntanos. Ahorita van a empezar. Hemos encontrado a uno muerto. Aquí tenemos estas flechas que nos dan un poco más de munición para el arco. ¿Pero dónde chingado está esto? Oh, ya lo encontré. Y hay que ir como que desbloqueando, así como en tipo Assassin's Creed. Es básicamente casi lo mismo. Entonces... las torres Eldar se alzan desde más allá del pasado. Digo eso ya más adelante, ustedes van a ver qué show. Pero vamos a ir por ese desgraciado, maldito. Bueno, hay que tener previsto dónde están estos. ¿Por qué dejaste los cuerpos de esos pies suaves tirados por ahí? El capitán me envió una cacería de cantos. Y esto es lo bueno, ahí se viene lo bueno, amigos. Chequen. Uy, 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 uy. Hay que tener cuidado. Oye, no te muevas, así no fallaré. Un capitán. Odio eso. Oh, por Dios. Es el momento del dolor. Oye, oye, oye. No dejen de moverse. Oye, 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 oye. Hay que tener el sí, como que mantener el paso de esto. Ay, 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 ay. Que no, si no nos van a matar estos fulanos. Oye, ay, 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 ay. Ya ven, así hay que tener un paso. Mantener estos fulanitos lejos. Ay, 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 ay. Y hacemos nuestros combos bien locos. Vamos a sacar la información. ¿Puedes conmigo? Vamos a desbloquear a otro. Vamos a ir por este. Ah, vamos a ver sus debilidades. Podemos dañarlo por explosiones y por remates de combate, pero odia las moscas, se enfurece a tal grado que se le da el pinche dolor de la vesícula. Inmune al sigilo, o sea que nos va a ver de todas maneras. Y bueno, es cauteloso. Oh, 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 mira. Uno menos. Sí, señor, uno menos. O sea, ni fuimos por el que íbamos, pero, o sea, de algún modo, pues se nos dio la oportunidad de matar a este fulano, así que... armas y runas, vamos a ver, de runas tenemos esta. Mejoras. Tenemos esta, sí. Tenemos que ir desbloqueando todas estas y ya podemos ir pasando a otras. Como otras técnicas, otra... tipos de ataque. Me estoy cansando, pero no vamos tan mal. Aquí nunca hay Grog. Siguen diciendo que nos van a llevar a otro lugar, pero aquí seguimos todavía. Vamos a sacar la información.
¿Es bueno o malo? ¿Es bueno o es malo? Y la podemos desbloquear de este, ¿no? ¿Por qué? Ah, ya. Ah, pues por eso. Vamos a sacarle el otro. Adiós, baboso. Ay, su cabeza de Shrek. Pobre Shrek. Que de hecho está el actor de doblaje, el que hace la voz de Shrek, aquí está. Y cuando yo lo vi que sale como capitán, dije, ¿qué pedo con este cabrón? Vámonos. Porque nos van a ver. Ya andan ahí como que, ¿qué pedo? Vimos a alguien, hijo de su pinche madre. Así que hay que ir por el fulano de acá. La única comida que queda es un cajón lleno de pescado podrido. ¡Toma, gusano! Así que hay que matarlos. Hay que intentar que no nos maten en el intento. Y así, señores, así se hace esto. Así que vamos más adelante, vamos ya a la misión que deberíamos de hacer, pero que no hemos hecho. Ya ven que uno es bien así de... Seguro que reciben órdenes de más arriba en Mordor. Así que... Señor Oscuro. Un esclavista Uruk tiene prisionero de información. Así que... Hay que ir a ver si encontramos a ese esclavista. Para que ustedes ya se den una cuenta concreta de la situación. Uy. Esto no me gusta nada. No lo ves. El prisionero creó una distracción. Sí. Oh, cielos. ¿Por qué usas tu vista para seguir al Uruk? Yo veo mejor que cualquier mortal. Así es, así que podemos ir al mundo espectral. Aquí está el desgraciado. Si le cortas la cabeza a la serpiente, el cuerpo muere. Arqueros. Oh, por Dios. Debo dejar ciego al campamento. Así que hay que tener precaución con los... Pronto nos darán órdenes de movernos al otro asentamiento. Con los arqueros, porque son chingativos. Vamos a ver si no nos ven. Son medios pobres de vista, pero... Vamos a darle la cabeza. Que valga la pena lo de Sniper Elite. Que valga la pena de lo de Sniper Elite, las pinches técnicas de francotirador. Digo, porque hay que estar al tiro con estos pinches monos. Ya matando los arqueros, ya creo que los demás viene siendo algo muy sencillo. Vaya pedazo de Shrek. Ay, nos van a ver. Nos pueden pinches ver, así que no nos vamos a confiar. Por allá hay uno, pero me tengo que acercar allá. Uy, la costillita, papá. La costillita, vientos. ¿Oyeron eso? Es el Montaraz, como me dicen estos pinches babos. Ahí hay un güey ya como que al tiro del pinche pedo. Cualquiera que intente escapar va a morir de hambre en el bosque. Pero a mí no me han visto, que es lo bueno. Faltan otros dos. Ay, güey, aquí hay uno. A ver, pinche arquero, hijo de tu mamá. Vientos. Te creías muy rápido, pero ningún hombre corre más rápido que un Uruk. Ajá. Tu mamá. Ahora sí podemos ir a matar a... Esclavos intentaron escapar y ahora mueren encadenados a un bosque. ¡Ahí! ¡Están!
Uy, uy, uy. Ponernos al tiro, muchachos, porque ahí viene la sabrosa. La sabrosa situación de... Ay, ay, ay. De que nos pueden o chingar o podemos ganar a estos monos. Ay, ay, ay. Uy. Es una pena tener que matarte. Serías un esclavo fuerte. Sí, lo sería, pero... Soy mejor que eso. ¡Ay! ¡Ay! Puros actores de doblaje mexicanos y eso me gusta de este juego. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Desgraciados. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vientos, vientos! A ese todavía no le vamos a... Todavía no lo vamos a matar. O a no ser de que mi mono lo mate primero. Bueno, ya lo mató, le iba a sacar información. Bueno. No huyan, desgraciados, no huyan. ¿Por qué corren? ¿Me tienen miedo? ¿Dicen que el miedo no anda en burro o cómo? No me teman, no me teman. Yo solamente quiero jugar con ustedes, desgraciados. Bueno, aquí hay... una especie de... como de papa o de nabo. Y tenemos que ir por el fragmento que sacó el pinche capitán este. Así que nos va a servir para mejorías. Así que vamos a ver. Vientos. Uy, genial. Y bueno, hay que ver cómo sigue la historia. Con que no moriste hace 10 años. Supongo que no viniste a arrestarme por traición, capitán. Somos todo lo que queda de aquella guarnición, Hirgón. Entonces, ¿a qué viniste? Busco a un esclavo que luchó con la mano negra de Sauron. Mejor dicho, huyó de él. ¿Lo conoces? Claro. Lo estás mirando. ¿Y los siervos del Señor Oscuro? ¿Sabes dónde están? Ah, tal vez. No es momento de guardar secretos. Estoy aquí. Hace semanas. Ven al campamento de los proscritos. Preguntaremos allí. Estaré ahí. Oh, sí, señor. Y ahí está un pinche chismoso. Solo es un orco. No. Alguien que quiere ser visto. Tengamos cuidado. Pinche chismoso, ¿qué? Así que tenemos que ir ahora atrás de Gollum, el señor del pomo. Quiero pomo. Así que, bueno. Punto de habilidad conseguido. Así que vamos a ver qué habilidades nos dieron. A ver, mejoras. Vamos a comprar este. Vientos. Bueno, amigos del Pixel, voy a dejar este videito por aquí. Espero que les guste. La verdad es que está muy, muy bueno el juego. Cómprenlo. Está en Steam. No recuerdo ahorita el precio en cuanto está. Pero la verdad es que vale muchísimo la pena. Y se van a entretener demasiado con la historia del el Señor de los Anillos. Tiene mucho, mucho que ver con las películas y todo ese rollo. Así que nos vemos hasta el próximo video. Dale la manita arriba, compartir. Y suscríbete, también es gratis. Suscríbete, por favor. Y comenta en la parte de abajo. Así que nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye. Estoy seguro.